Entonces tenemos nuestra arquitectura de procesadores. A ver, en este momento ya vimos los buses de datos y los buses de direcciones, ¿cierto? Vimos algo de los buses de datos y de direcciones. ¿Qué queda? Y estamos entrando a trabajar el bus de control, nuestros buses de control de el microprocesador, a cómo se comunica con el mundo externo, cómo se comunica el procesador con el mundo externo. Entonces, bueno, listo. Entonces, en el controlador, básicamente vamos a trabajar dos señales hoy. Sí, en el lado de, no, el controlador, no, en el lado del bus del control, vamos a trabajar dos señales. Entonces, primera señal que vamos a trabajar es ver cómo ese bus del control puede estar enviando un bit, ¿cierto? En la trama que se va armando, una trama para hacer un protocolo de comunicación, un bit para que permita comunicar el microprocesador con el mundo exterior, o un bit, ¿sí? Para que permita lectura con el mundo exterior o escritura con el mundo exterior, ¿cierto? Lectura o escritura con el mundo exterior. ¿Por qué? Porque hay dispositivos que necesitan mostrar en sus LEDs, ¿sí? Una trama de datos que puede estar saliendo por parte del microprocesador, por parte de unos, llamémoslo así, dentro del microprocesador, que hayan unos registros auxiliares, llamémoslo así, o es que así se llama, unos registros donde se procesan esos datos, esos registros, y se saca un nuevo dato o una nueva, pues, ni información. Ahí va, se registra un dato, ¿sí? Podríamos llamar un registro dentro del microprocesador como AX, otro como BX, uno como BL, otro como AL, ¿sí? Low, ¿sí? O height. No, más bien llamémoslos L y H, donde L es low, que significa bajo, como parte de menos peso, y high, donde significa parte de más peso, ¿cierto? Entonces, nuestros, digamos que registros, nuestros registros en este momento, cada registro va a tener, no sé, coloquémosle 8 bits. Si cada registro va a tener en este momento 8 bits, ¿cierto? Entonces, los registros van a tener 8 bits. Entonces, vamos a colocar la parte high, alta, de nuestros registros que están dentro del microprocesador. Entonces, digamos que hay uno que es B, high, y el otro que va a ser, coloquémoslo, bits, height. No sé si tenga de pronto ahí mal escrito algo, height. Y el otro va a ser bits, low. Low, uff, madre, yo creo que no alcancé a escuchar low. Bueno, high y low, o light. Low. Bien, entonces digamos que vienen por aquí y abajo, ¿sí? Entonces eso nos formaría una palabra, un B, BX. ¿BX de cuánto será? De 8,16. Digamos que se va a hacer el AX, que está compuesto nuestro AX de una parte alta y una parte baja. Eso quiere decir que A, ¿sí? Para este microprocesador va a tener A7, A6, ¿no le coloqué los números? No. A7, A7 ahora sí. A6, 1, 2, A5, 1, 2, A4, 1, 2, A3, 1, 2, A2, 1, 2, 1, 2, A1 y A0. Entonces ahí tenemos cuántos bits, tenemos una trama de 8 bits, ¿sí? Un byte, ¿sí? Que ese byte está compuesto por una palabra alta y una palabra baja. Bien. Entonces nuestra trama de datos está compuesta en dos daticos, ¿vale? Listo. De la misma manera, digamos que viene otro registro, que ese otro registro, ¿cierto?
Este otro registro ya no tiene A, sino digamos que tiene un registro, ¿sí? Que se llamará B, por ejemplo, ¿sí? Entonces, ¿por qué no lo B, X? Entonces, digamos que este B, entonces los datos, ¿quiénes van a ser? Va a ser, en vez de A, van a ser B, E, o en minúscula o en mayúscula. Entonces, en mayúscula, B, B, E, B, 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 B. Y ahora depende de la arquitectura del computador, ¿sí? Pueden tener un registro auxiliar que haga las operaciones que aritmético-lógicas. Ojo ahí, que ya empiezo a trabajar algo del microprocesador, las operaciones aritmético-lógicas que este señor microprocesador vaya a hacer. Hay unas tecnologías, unas arquitecturas, unas empresas, puede ser Hewlett-Packard o puede ser ASUS, todos, no importa, dentro de la tecnología que estamos hablando de SIGS, ¿sí? Que pueden tener o no uno adicional. Entonces podrían decir ellos, no, nosotros vamos a trabajar uno adicional, ¿sí? O muchos más adicionales, ¿sí? Ya en este momento no solo uno, sino muchos más, que sea el C. ¿Y en el C qué se van a registrar? Pues en el C se van a registrar todo lo que son los resultados, ¿sí? Entonces podría ser en C. Otros dicen, no, yo me quedo, ahorro eso. Y puedo estar trabajando con el mismo A y el B, que las operaciones se guarden, ¿sí? Se haga, por ejemplo, A más B y se guarde en A, ¿sí? O se haga A más B y se guarde en B, ¿sí? Entonces pueden estar ahí guardando y ahorrándose un registro. Eso era bueno cuando, pues, los microprocesadores no tenían tanto envergadura tecnológica como la hay en este momento. En este momento, como el procesador tiene tantos datos, microprocesadores, tantos registros y tantos procesos aritmético-lógicos que pueden hacer, pueden darse el lujo en este momento de tener más registros, mucho más registros, ¿vale? Muchos más registros. Hola, compañeros, ¿qué pasó? ¿Dónde tenemos a Mix? Mix está por aquí. ¿Listo? ¿Alguien está hablando? Cuéntame, Sebastián. Sí. Dime, Sebastián, hola. Ah, presente, tal vez me está recordando. Coloquemos presente, por favor, todos los que estamos en sesión de formación. Tenemos un aprendiz que tiene una excusa médica, Oscar. Vamos colocando presente. Listo, muchas gracias. Listo, excelente. Gracias, Sebastián. Cuéntame, ¿hay alguna duda, Sebastián? Ah, sí, profe, que sí, por favor, me repite esa parte que se me apagó el computador en ese momento. El microprocesador, bien. Entonces, el microprocesador necesita que, vamos a explicarlo de una forma distinta, ¿sí? Distinta. El microprocesador necesita unas variables donde guardar, ¿sí? Y donde hacer la información. Por ejemplo, me voy a inventar una variable, yo no sé, una variable que sea AH y otra variable que sea BH, ¿sí? Voy a hacer otra variable que va a ser AL y otra variable que va a ser PL. La suma de las dos variables, AH y AL, me va a dar AX. ¿Sí? AX. Y acá abajo, la suma de estas dos variables me va a dar el total de la variable que es, ¿cómo? Acá sería la variable BX. ¿Vale? Entonces, esta AH tiene ¿cuántos bits? 4 bits, yo estoy diseñando mi arquitectura en mi computador. Y AL tiene 4 bits. ¿Quién me ayuda? ¿AX cuántos bits tiene? Si AH tiene 4 bits y AL tiene 4 bits, ¿AX cuántos bits va a tener en total? 8 bits. Va a tener 8 bits. Sí, señor, lo mismo ahí viene con BX. Entonces, ¿BX tiene cuántos? ¿BX tiene? Cuatro bits. Y También ahora, 8 bits. exacto, entonces el otro tiene cuatro bits. Eso sí debe estar esto así.
o así, no es, entonces, A tiene tantos y B tiene más o menos, ¿vale? Podría hacer un caso de una arquitectura que una empresa se invente, pero entonces sería un registro adimensional como un registro para, con las características de diseño para procesamientos aritmético-lógicos distintos, ¿sí? Distintos, yo creo que para una arquitectura SIX, de pronto en una arquitectura RIX, sí podría entrar, no, de pronto no, sí entran registros con distintas características dimensionales de composición en bit, ¿sí? En un registro, digamos que en una arquitectura RIX, allá sí pueden, ahora cambié ya de SIX a RIX, digamos que el registro SENA, SENA H, de registro SENA L, van a tener 16 bits en la parte alta y 16 bits en la parte baja, ¿sí? Podría ser. Ahí sí, porque a ellos les interesa especializar cada registro para distintos procesos, ¿sí? No como en la SIX, que la idea es estandarizar todo, ¿sí? Y que usted pueda hacer en un solo registro lo que quiera, de todo, ¿sí? En una SIX podrían tener adimensionalmente sus otros registros adimensionales, que no todos tengan un estándar, pero no voy a manejar esos por ahora. Entonces tengo la X que está de 8 bits y el BX que es de 8 bits. O sea, el CX, ¿sí? Ya en este momento los procesadores son bastante grandes que pueden tener no solo dos registros, sino más. Allá en el momento que yo estaba estudiando, me tocaba estudiar con un solo registro y un registro auxiliar. Un registro auxiliar. De esta forma, en el momento que yo estudiaba, si yo quería hacer una operación lógica o aritmética, hablemos de aritmética, suma, resta, ¿sí? En el momento que yo estudiaba, solo todo se podía hacer solo con la suma y operaciones lógicas. Todavía hay unas operaciones que son, acá ya empecé a entrar a microprocesador, aritméticas, las operaciones aritméticas, las sumas y las lógicas, negación. El momento que yo estudiaba, solo se podían trabajar como esta, en las lógicas, de pronto, si era muy bueno, estaba la AND, y si era muy bueno ese procesador, estaba la OR, ¿sí? Y de ahí en adelante, haga exponenciación, haga algoritmos, haga funciones trigonométricas con estas vainas, con todo esto, ¿sí? Con todo esto, ¿sí? En el momento, ¿sí? ¿Escucho, Andrés? ¿Escucho? Esos procesadores, profe, ¿eso trabaja con qué? ¿Con una lógica booleana? Sí, señor. ¿Ustedes ya vieron lógica booleana? Creo que me toca a mí también eso. ¿No la han visto, cierto? Andrés, ¿no la hemos visto? Sí. ¿Ya vimos no, lógica booleana? Yo creo que eso entra acá, en este y en micro y en microcontroladores. Hay una formación en electricidad. Sí, yo creo que acá también la van a ver, que es después. Microcontroladores, y ahí entraría en microcontroladores, entraría Arduinos y PLCs, pero, o PLCs puede llegar en una tercera formación, no sé cómo la pongan, pero debemos empezar a trabajar esto, ¿listo? Entonces, funciones aritméticas, la suma, y en el momento que yo estaba estudiando todo, restas, multiplicaciones, divisiones, me tocaba hacerlas a punta de sumas, ¿sí? Porque si ustedes hacen una resta, es una negación de suma. Si ustedes van a hacer una multiplicación, son sumas de sumas. Si ustedes van a hacer una división, es una suma, son sumas de sumas, y una división son sumas negadas, o sea, restas, ¿sí? Si solo tienen la suma, para hacer una división necesitarían tener la suma y etapas de negación para hacer una división, ¿vale? En todo caso, esto hay que verlo con calma. Entonces, en esos momentos nos tocaba hacer todo con estas cositas y un solo, digamos que la X, no había más de un registro auxiliar, ¿sí? Entonces, yo podría decir en el auxiliar que en el auxiliar está entrando, se le está asignando ¿quién? Lo que venga en la X más, ¿sí? Más ¿quién? Más lo que está en el auxiliar, ¿sí? Así ya me permitía hacer aquí una suma. No, que yo quiero hacer una resta sin tener la operación resta. Ah, bueno, entonces, por ejemplo, los procesadores X86,
¿Sí? Los procesadores bien viejitos, por ahí tengo unos para mostrarle, auxiliar. Entonces, ¿cómo hacemos una resta? ¿No? Que yo quiero hacer una resta, podría ser AX, ¿sí? Vamos a restar, acá asume algo, voy a restar lo que tengo en auxiliar, se lo voy a restar a X. Auxiliar lo que tengo en auxiliar y va a quedar en AX. Lo que tengo en auxiliar, voy a restárselo, pero no puedo hacer la resta, no puedo hacer la resta porque el procesador es tan viejo que no puede tener tantos elementos aritméticos, tantas operaciones a hacer. Entonces, si se acuerdan, pero tengo la negación, entonces yo podría hacer una etapa de complemento a uno, complemento a dos, ¿sí? O solamente con complementos, sin la negación, ¿sí? Digamos que tenemos la negación para hacer esta vaina más fácil. Entonces, ¿qué es lo que quiero hacer? Quiero, en vez de tener un registro que sume, voy a negar, bueno, acá no sé cómo hacer el signo de negación, no sé cómo hacer el signo de negación, el signo de negación viene acá, pero arribita, no se me toca en el tablero de, en el otro tablerito, por aquí. Siguiente tablero, a ver, otro tablero. Ah, ya no hay tableros aquí, ¿cierto? ¿No tenemos tableros? No. Se nos saca a quién puede borrar, compañeros, ¿a quién borramos? No, además lo que ustedes han hecho está bien. ¿Qué hacemos? Voy a llevarme a este compañero. No sé quién era, pero me quedé sin tableros. Entonces, voy a quitar esto. Voy a colocar por aquí. Con excusas de ustedes. Lo colocamos por aquí. Y esto lo vamos a colocar por aquí. Vale, y esto lo vamos a colocar por aquí, así. Santiago Martínez, hola compañero, excúsame acá, haberte quitado todo espacio, lo mismo que juntarte al compañero Andrés Felipe, ¿vale? Necesito tablero yo, necesitamos un tablerito, entonces mandemos esto al orden que estamos trabajando, por aquí. Listo, entonces el tablero nuevo de lo que estamos explicando hoy, ya abrí espacio para mí, un borrador. ¿Borrador dónde es? Es este. Y aquí vamos colocando entonces todo lo que se está trabajando por aquí. ¿Vale? Entonces coloquemos aquí, por ejemplo, estos registros. ¿Qué es un registro? Un elemento donde podemos guardar información. Ahí vamos a guardar algunos datos, alguna información. ¿Vale? Entonces en este registro vamos a colocar esto. O, por ejemplo, podrían tener registro C, sí, o en este momento los computadores tienen muchos más registros. Pero en los momentos que teníamos computadores súper viejos, sí, y eso les tocará trabajarlo, sí, en microcontroladores muy jóvenes, de tecnología muy joven, sí, porque son los microcontroladores, son como microprocesadores que son cerrados, sí. Son más cerrados el control de ellos, ¿sí? El poder abrir las tecnologías, el diseño es más cerrado, es mucho más cerrado y sus órdenes son más, viene como en menos, vienen menos órdenes aritmético-lógicas que las que hay en un microprocesador, ¿vale? Vamos a dar también una definición exacta de qué es un microcontrolador y de la diferencia entre un microcontrolador y un microprocesador. Para seguir con este ejemplo, entonces teníamos que hay funciones aritméticas, hay funciones lógicas, unas etapas de lógica, ¿cierto? Entonces en las aritméticas puede estar la suma, la resta, la división y la multiplicación en un procesador de hace unos 20, 22 años. Y ahorita pueden estar sumando más aritméticas, senoidales, logaritmos, algoritmos exponenciales, ¿sí? Logaritmo en base 2, ya pueden estar en las aritméticas. Ahora en las lógicas, por ahora está la negación, ¿sí? Puede estar AND, puede estar OR, puede estar XOR, ¿sí? Puede estar OR, XOR, AND, se me olvida una.
Bueno, se me, la NAND, bueno, las negaciones de todas estas, en fin, en las etapas lógicas. Y podríamos tener registros auxiliares también. Ahora, si hablamos de un procesador viejito en este registro auxiliar, solo podemos tener, ¿sí? Estábamos haciendo una suma. Después de esa suma, la suma entre AX y el auxiliar quedó en auxiliar, porque nada más tenemos registro AX y el registro auxiliar, no tenemos más. ¿Listo? Ahora yo quería hacer una resta, pero mi procesador no tiene la resta. Y pasaba, si no tiene la resta, ¿qué vamos a hacer? Quiero que en el auxiliar quede la resta de auxiliar menos AX, no el resta de auxiliar menos AX. ¿Cómo hago una resta si mi computador no tiene resta, si mi procesador no tiene la resta? ¿Cómo la hago? Entonces, para eso nos vamos, ¿dónde es el? Aquí, este. Vamos a negar la suma, una negación que no quedó como tan bonita. Vamos a negar la suma, ¿listo? Vamos a negarla. Y esto se puede hacer a punta de complementos, si a punta de una etapa lógica, podemos hacer una negación. Bien, esto lo vamos a aprender a hacer, compañeros. Hacer una negación y hacer etapas lógicas de todo esto. Ah, no. No se puede hacer una rayita aquí, son una rayita. Entonces, vamos a negarlo. Uf, pero esa rayita quedó tan chévere. Digan que esto es una rayita ahí encima que es la negación. Sí, esto es como si fuera una rayita encima, una rayita. Entonces, estamos negando la suma, ya podríamos decir que auxiliar. Realmente la negación de la suma sería la resta, se le está restando a X sin tener la resta en nuestro computador, más que todo en nuestro microprocesador, sin tenerla. ¿Listo? Bien, compañeros. Bueno, entonces, la idea era denotar una cosa, que estos computadores, ¿sí? Más que todo el procesador, puede hacer unos procesos que pueden ser o procesos aritméticos o procesos lógicos, ¿sí? Ahora, que el procesador normalmente, si estamos trabajando dentro de una arquitectura SIGS, sus registros tenían que tener la misma característica dimensional. Es decir, que acá estamos hablando que el computador va a tener un bus de datos ¿de cuánto? De 8 bits, un byte, ¿sí? Estamos trabajando con computadores de un byte, ¿vale? Entonces son computadores de un byte. Listo. Bien, bueno, en este mapita que estamos trabajando aquí en el principio, en este mapita tenemos nuestro microprocesador que va a ser un proceso aritmético lógico dependiendo de sus características, si puede tener muchos bits, si puede tener muchos registros, si puede tener muchos procesos aritméticos o si puede tener muchos procesos lógicos o no. En todo caso, el microprocesador tiene que comunicar, sacar un dato. Entonces, en nuestra lectura que estamos haciendo, en nuestro proceso, que inició primero una que inició una suma y quedó en el AX, en el auxiliar AX quedó sumo, al AX fue sumado por el auxiliar y se le asignó el resultado de AX más auxiliar AX más auxiliar C. Asignó auxiliar. Listo, ahí hay una suma. Auxiliar viene con una suma. Y ahora auxiliar voy a hacer otra cosa, restar. Auxiliar le voy a restar a X. Pregunto. Auxiliar, ¿cómo va a quedar? ¿Cómo va a quedar? Auxiliar va a quedar igual como estaba originalmente. Porque ¿qué estoy haciendo? Le estoy diciendo a X, súmele auxiliar. Y después auxiliar, réstele a X. O sea que en una etapa lógica, si tenemos a x más auxiliar menos a x, ¿qué queda? Auxiliar. ¿Entendimos el enredo? A x más auxiliar y después menos auxiliar, ¿qué quedaría? ¿Qué quedaría? A x más auxiliar menos a x, ¿qué queda? El ¿Qué queda? auxiliar. El auxiliar. Entonces decía, a x más auxiliar, voy a copiar ahí rápido a UX más a UX. Y después le estoy diciendo, résteme a X. Résteme a X. Pues, ¿qué va a quedar?
Entonces digo, resta esta vaina. Con esta vaina me va a quedar solo auxiliar. ¿Listo? Entonces, como quedó solo auxiliar, como venía auxiliar, ¿sí? Entonces, en el bus de datos que vamos a sacar, en nuestro bus de datos, vamos a sacar un bus de datos que viene auxiliar, no, por eso sí, la letra queda más fea. Saca auxiliar, que haría auxiliar, ¿sí? Sacamos auxiliar, y auxiliar, ustedes ya saben que la arquitectura que estamos desarrollando, inventando, auxiliar es un registro que tiene, bueno, no lo voy a colocar así, un byte. Es un registro que tiene un byte. Listo. Entonces ya sacó, usted hizo un microproceso, y al comunicarse al microprocesador con el mundo exterior, no le interesa, a usted no le, por ahora, no les interesa saber cómo está compuesto un microprocesador, cuántos registros tiene, qué características de operaciones puede hacer máxima o mínima, si cuántos procesos puede hacer, si puede hacer suma, resta, multiplicación, divisiones, si puede hacer negación. Entonces normalmente tendría que tener suma y normalmente tendría que tener negación, ¿sí? De ahí en adelante es bueno para ustedes porque empiezan a disminuir su etapa de lógica para hacer aritmética o para hacer lógica, ¿sí? Para hacer operaciones aritméticas, porque no todos los procesadores lo tienen. Bueno, listo, tenemos el auxiliar. Ahora, ¿qué hora es? Las 8, pero decían que iba a ser como las 8, ¿no? Ahora, ustedes ya tienen un elemento que se procesó aquí, lo procesamos. ¿Y ahora qué nos interesa hacer? Por ejemplo, a mí en este momento me interesa apagar el equipo. Si yo apago el equipo, ¿qué va a pasar? ¿Sí? Entonces el microprocesador por aquí internamente, el microprocesador internamente acá va a tener una memoria caché, una memoria que después le vamos a dar el nombre ahí en esa memoria, en ese internamente eso, una memoria caché. Entonces en esa memoria caché se va a guardar ¿quién? Nuestro proceso, se va a guardar auxiliar, pero ustedes en la memoria caché no la pueden almacenar, ¿sí? No pueden almacenar eso que se acabó de hacer, AX más AX auxiliar, no, AX más auxiliar menos AX, no lo podemos guardar ahí, ¿sí? La idea normalmente es que se trabaje en la caché, que la caché inclusive es mucho más rápida que la memoria RAM, que una RAM, ¿sí? Puede ser más rápida, y tan pronto se trabaja el resultado, sale del microprocesador ese resultado y lo mandan a la memoria, lo que estaba tratando de explicar la semana pasada. Entonces lo mandamos a la memoria ese resultado. O sea que el canal, el bus de datos ya viene con algo, que es nuestro registro auxiliar, ¿sí? ¿Y qué queremos que sea? Que se guarde, que se lea, se guarde o se edite en el bus de control. Yo lo que quiero es que se que lea, leer, o sea que es write o read. Quiero que se escriba en la memoria. O sea, ¿qué quiero hacer? En el bus de control debe tener unos protocolo en su trama de datos, ¿sí? Donde si se activa un bit en una orden secuencial, estamos activando la escritura W. ¿Sí ven? Esta es una W. ¿Sí la ven o no la ven? ¿Sí vemos o no la vemos? Miren, acá entonces en el bus de control podemos tener una trama, digamos que de 8 bits, control 7, control 6, control 5, control 4, control 3, control 2, control 1 y control 0. ¿Listo? Entonces, podemos estar empezando a estandarizar nuestros procesos de comunicación en esta arquitectura que ustedes están diseñando, SENA, CDTCI, ¿sí? Y en el que podemos decir que si se activa, a ver, ¿cuál les interesa? Díganme en uno, ustedes están inventando el computador rápido, alguien.
¿Cuál se activa de todos estos? T7, 6, 5, 4, 3. ¿Cuál? Si se activa, ¿cuál? ¿Cuál quieren que se active acá? 6-0. Empezar como en orden normalmente. Entonces, si se activa C0, si se activa C0 o está en 1 o está en 0, si se llega a activar C0 y está en 1, significa que vamos a escribir. Si está en 0, significa que vamos a leer por ahora. Vamos a tener tan solo escritura y lectura. Entonces le podríamos decir, vamos a dejarlo en 1, o sea que C0 está en 1, en el bus de control. Significa que donde manden estos datos, lo van a escribir, write, no write, ¿sí? Lo van a escribir, write, ¿listo? Donde vaya, para donde vaya esta vaina, ¿listo? Y entonces, ¿dónde le decimos para dónde tiene que ir? ¿Con quién tiene que comunicarse? ¿Con qué periférico externo el microprocesador tiene que comunicarse? ¿Dónde le vamos a mandar la dirección? ¿A dónde tiene que ir? ¿No hay un bus de direcciones para eso? ¿Compañeros? ¿No hay un bus de direcciones para esto? ¿Sí lo ven o no Sí, lo ven? Arriba. Arriba, mírenlo. No debe haber, lo hay, mírenlo, ahí está el bus de direcciones, ¿sí? Entonces, digamos que todo esto va a mandar datos en direcciones, control, siempre que sean de 8 bits. O sea que su tamaño, ¿sí? De lo que están enviando, cada bus son de 8 bits. Listo, entonces el bus de direcciones lo voy a mandar con D, ¿no? El de abajo era datos, para que cambie. Ah, address, ¿listo? Entonces el de datos, date, lo vamos a mandar acá como datos, datos. 7, dato 6, dato 5, dato 4, dato 3, dato 2 y dato 1 y dato 0. ¿No se les haga raro en su universidad que un profesor que les pongan a hacer un trabajo bien pesado es haga la arquitectura e implementación de un computador? Sí, y eso no, es un trabajo bien chévere, pero es de largo tiempo hacerse un computador. Sí, y lo pueden hacer. Vamos a aprender a hacerlo, ¿listo? Para que no nos quede grande en la universidad. Bueno, tenemos D, que es de death. C de control, ¿cómo se dice control en inglés? Control, ¿sí? Y A de address. Entonces, de address vamos a tener a 7, a 6, a 5, a 4, a 3, a 2. A 1 y a 0. Ahí tenemos address, ¿vale? Date y control, ¿sí? Entonces, ¿cuántos periféricos máximo podemos conectar al computador? ¿Cuántos periféricos máximos yo puedo conectar a mi computador? ¿Sí? Entonces, podría conectar máximo lo que ustedes vayan arquitectando, diseñando. ¿Sí? Haciendo la arquitectura de su computadorcito. Entonces vamos a decir que máximo, o sea, es el máximo tope que podemos tener en las direcciones, el máximo tope que tenemos en las direcciones, pero también tienen que entender que dentro de este bus de direcciones, no solamente el bus de direcciones le va a decir con qué periférico se tiene que conectar, sino también tienen en este bus de direcciones que mandar la dirección a donde guardarlo. ¿Sí? Yo recomendaría una cosa, por ahora para este computador que se diseña, que la palabra alta de address, el AT, ¿sí? Signifique algo y el AL signifique algo. Por ejemplo, el AH nos podría decir cuántos periféricos máximos se pueden conectar y el AL podría decir las direcciones dentro de esos periféricos. Es decir, AH, ¿cuántos bits son? Son de A7. A6, no, pues arriba está. Entonces coloquémoslo. H va a ser de A7, A6, A5 y A4. ¿Listo? Y ahora AL va a ser desde dónde hasta dónde. Vamos a mandar AL, digamos que desde A3, A2, A1 y A0. ¿Sí? ¿Dónde H para qué va a servir? Para decir a qué periférico se lanza esto. Nos va a decir aquí el periférico que lo vamos a trabajar. Uy, juema acá. Periférico, periférico, hola, periférico, ¿sí? Y AL va a decir
internamente cuál es la dirección. ¿Sí? Entonces, con esto yo ya puedo decir máximo, bueno, periféricos, ¿sí? Máximo, puedo trabajar 1, 1, 1, 1, periféricos. Y cada periférico puede tener máximo, ¿cuántas casas? 1, 1, 1, 1. ¿Fue claro la explicación? ¿Fue claro? ¿Fue súper claro o no? ¿Sí? Entonces, mire, o sea que periféricos máximos yo puedo manejar desde la A7, A6, A5 y A4, ¿vale? Y las direcciones puedo manejar A3, A2, A1 y A0, ¿vale? Son los que máximo puedo trabajar. Bajemos esto un poquito, ¿listo? Entonces, si yo digo que de mis periféricos, digo que mis periféricos para los periféricos, ADREX, entonces ADREX, voy a tener más ADREX, hasta ADREX, ahora sí, va a ser A7, A6, A5 y A4, ¿cierto? De mis periféricos, o sea, ¿qué máximo voy a manejar? Porque ahí está, acá, ¿qué pasó? Acá debe haber algo que me dio. Acá debe haber algo que me dio como esa sombrita. Uy, bueno, ahí hay una sombra, no sé por qué. A7, A6, A5, A4. ¿Eso qué significa? Que su dato, sus periféricos máximos que usted puede tener en esta arquitectura que estamos diseñando, ¿cuántos van a ser en binario? Van a ser 1, 1, 1. Uno, esto es en binario. Para que sea binario, acuérdense que tenemos que colocarle a esto una B abajo, una B o un 2, para que signifique que esto es un sistema numérico de dos dígitos, un sistema numérico de dos dígitos. Esto no se puede reducir, no se puede reducir. Ahí está la B. 1, 1, 1, 1 en B. 1, 1, 1, 1. Al convertirlo en sistema decimal, ¿cuál es? ¿Qué número es? 1, 1, 1. Esto también se me puede ir ahí una clase explicándoles esto. 1, 1, 1, 1. ¿Qué es? En sistema decimal. ¿Quién me ayuda con eso? 1, 1, 1, 1. ¿Qué número es? Profe, ¿y qué sería ceros? No, el número, el número que estamos hablando, estamos diciendo el número en binario es 1111. ¿Listo? Voy a hacer la explicación, no, es que, o sea, la fácil, pero ustedes no, o sea, eso lo deben saber o hacer, saber una conversión facilita, la deben saber hacer, ¿sí? Si no, estamos graves, si necesitamos hacer, saber hacer una conversión de sistema decimal a binario, de binario a hexadecimal o de hexadecimal a octal o de octal a un sistema que le estén diciendo. Calculadora en vez de estándar la vamos a colocar en científica, ¿sí? Y voy a trabajar, no, científica no, programador. Y la vamos a colocar un número acá en binario. Binario, ¿y qué número es? Es el 1111. ¿Listo? Ese es el número en binario, está en sistema binario, ¿sí? De 2 bits. Y ahora lo voy a convertir a decimal, que es el 15. Pero eso no es la explicación que un instructor o un docente yo estaría esperando que me dé. ¿Sí? Por ahora. Me van a decir, me van a esperar por ahora. Entonces, en el sistema hexadecimal, en el sistema decimal, el 1111 es el 15. ¿Sí? Ese va a ser el 15. Entonces, ya sabemos que todo sistema numérico abajo debe tener o la letra que lo representa, que sería la D, o podría ser en el número 10, ¿sí? Acá también podría ser la B, o podría decir el número 2. Entonces, que es un sistema binario, ¿sí? Binario de dos dígitos, o decimal, que son de 10 dígitos. Del 0 al 9 hay 10 dígitos. Y eso significa que es el 15, ¿sí? 1, 1, 1, 1 más 2. Acá este 1 significa que en la tabla del 2, 2 a la algo. Me dice, él está habilitado el 2 a la 0, está habilitado el 1
Acá está habilitado el 2, está habilitado el 4 y está habilitado el 8. 8 más 4, 12, más 2, 14, más 1 da 15. Ah, mire lo que está dando, 15. Entonces, ¿cuántos periféricos yo puedo tener máximo? Puedo tener máximo 15 periféricos, listo. Entonces, me toca ser muy, muy hábil para comunicar esos periféricos. ¿Cuáles son los periféricos más importantes ahí? Podría tener una memoria RAM, yo diría que es importante. Entonces me tomaré una, bueno, pero esa no, una memoria RAM súper vieja, me imagino, en ese momento. Entonces tenemos 15 periféricos a colocar acá máximo. Una memoria RAM, yo diría que es importantísimo también que le metamos un disco duro a esta vaina. Este computador sin disco duro está jodido, creo que me están llamando ya. Vamos a meterle un disco duro. ¿Sí? ¿Qué más creen que es importante acá? Un disco duro súper viejo. Yo diría que, pues también es importante a esta vaina meterle un monitor, porque cómo se va a comunicar con el mundo externo. Entonces metámosle un monitor, ¿sí? Entonces metámosle un monitor. ¿Qué más le vamos a meter a esto? Yo creo que otra cosa es importante, un teclado. Esta vaina sin un teclado, ¿cómo hacemos? Sí, metámosle un teclado. Entonces metámosle por acá un teclado. ¿Qué más sería importante? ¿Ustedes qué piensan? ¿El sonido? Por ahora no. Creo que el sonido no es importante por ahora. ¿Sí? Metámosle. A ver, tenemos que utilizar estos recursos al máximo. Solo podemos utilizar 15 periféricos. Entonces, RAM, importante. Disco duro, importante. Teclado. Monitor. Un mouse, no, eso no es tan importante. En este momento los mouses no son importantes. Eso no, y el teclado no puede ser, y la pantalla no puede ser ni táctil, ni piensen en esta vaina. Un floppy. Yo creo que es importante a esta vaina meterle un floppy, ¿sí? Donde puedan almacenarse datos externamente y traerlos a nuestro sistema. Entonces, un floppy. Entonces metámosle a esta vaina un floppy, ¿sí? Datos a traer los discos de 5, 5 y un cuarto o de 3 y medio, ¿sí? Mira, nadie habían, ¿cómo era? Esta era la A, esta era la unidad A, esta era la unidad B, esta era la unidad B y esta terminación de esta la B. Pero miren, ahí están las tres tecnologías, ¿sí? Que incluso en los servidores grandes se utiliza todavía las cintas de carbono. ¿Cuántos van? Uno, dos, tres, cuatro. Ah, no, de pronto ya creo que, o sea, si necesito más recursos, lo puedo quitar. Entonces, pues por ahora, si metámosle unos, ¿sí? Por ahora. Por ahora metámosles unos speakers, por ahora, ¿vale? Este puede ser variable. Con esto puedo jugar por si me voy quedando sin recursos. Si no es tan importante. Si me quedo sin recursos, podríamos decir. ¿Qué más necesito por acá? ¿Quién me puede ayudar? ¿Qué más necesitamos? Un mouse. Vamos a colocarlo al lado de el mouse. Coloquémoslo al lado de este. Un mouse. ¿Sí? Pero un mouse de estos viejitos, ¿no? Entonces este mouse también puede ser trabajable. Con el solo teclado yo puedo bandearme. Nos tocaría, porque si no hay más, ¿qué hacemos? Nos tocaría. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Entonces, ustedes en este momento me van a colocar máximo 15 periféricos. Van a colocar acá 15 periféricos que ustedes consideren que son súper importantes. Sin lo que un computador no puede, bueno, un procesador súper viejo no puede trabajar. Vamos a empezar a colocar nuestros 15 periféricos, ¿vale? Yo voy a mandarles dónde los estoy colocando por acá. Entonces, en esta aplicacioncita, acá. El segundo tablero. Primer tablero es donde estamos trabajando todos. Segundo tablero, acá están los periféricos máximos que puede tener este dispositivo que se está haciendo, ¿cierto? Entonces los controladores que vamos a colocar. Ahora, decíamos que podemos tener máximo, ¿cuántos? 15, 15 periféricos. Y cada periférico máximo, ¿cuántas casas tiene? Puede tener, o sea, con internamente. Cada periférico, yo no sé cuándo fue que le expliqué por aquí. Sí, entonces decíamos como que la ciudad tiene máximo, ¿cuántas ca casas? Tiene 405, 504, 505, 506, 507. Para este caso,
Estoy diciendo que la parte alta de las direcciones me van a manejar, ¿sí? ¿Me van a manejar qué? La parte alta me van a manejar los periféricos que tiene y la parte baja me va a decir, y la parte baja me va a decir cada periférico máximo cuántos elementos puede tener, o sea que a 7, 6, 5, 4, o sea que a 3, a 2. A 1 y a 0 me va a decir máximo. ¿Cuántos datos, sí, se le pueden meter máximo ahí? ¿Cuántas casitas tiene? ¿Cuántas particiones? Es decir, el monitor, ¿cuántos píxeles máximo puede tener? Pregunta ese monitor, ¿cuántos píxeles máximos puede tener? Pido a alguien que me responda, por favor. Sin miedo. Máximo, ¿cuántos píxeles podría tener? Máximo, 1, 1, 1, 1. O sea que, ¿cuántos más píxeles máximos podría tener? ¿Quién me ayuda? Que no sea yo. A ver, hablemos, compañeros, porque si no, noto es que no están acá comprendiendo nada. ¿Qué pregunta me hizo? Perdón, da. Máximo, ¿cuántos? Por ejemplo, para la pantalla, ¿píxeles podría tener? ¿Cuántos píxeles podría tener esta pantalla? Máximo. Si estoy manejando con la parte de abajo, baja de Adrex, que es A3, A2, A1 y A0. O sea que máximo puede tener 1, 1, 1, 1 bits en píxeles. ¿Y eso cuánto es en decimal? En decimal, no, pues. 10, ¿no? No. Arriba les dice 1, 1, 1, 1 es 15 en decimal. ¿Sí? O sea que estoy diciendo que máximo píxeles puede tener 1, 1, 1 en binario convertido a decimal es 15, ¿vale? O sea que la memoria RAM de cuánta información, de cuántas casitas pueden haber en esa memoria máxima, 15 casitas. O sea que el teclado, ¿cuántas teclas máximas puede tener? 15 teclas. O sea que mis floppies, ¿cuántos sectores máximos podría tener? 15. Mi disco duro, ¿cuántos sectores máximos podría tener? 15. ¿Dónde cada sector qué es? De cada sector es como estas casitas, ¿sí? Estas casitas. Cada sector es cada casita. Cada píxel en las pantallas, estas casitas, ¿sí? Lo que máximo puedo alcanzar, ¿sí? La máxima son. Puntos donde almacenar la información dependiendo de él, dependiendo del dispositivo que esté conectado. Entonces, o un disco duro o una memoria pueden almacenar, ¿qué es? Datos, ¿cierto? Almacenan datos, video o audio, ¿cierto? Entonces, máximo pueden haber 15 casas ahí. Una pantalla puede tener máximo, esta pantalla para este momento tiene una resolución máxima de 15 por 15. No, 15 por 15, tendría que ser 7 por 7. 7 píxeles de ancho por 7 píxeles. Uy, no, menos. Eso tendría que ser menos. Creo que sería de 2 píxeles por 2 píxeles. 2 píxeles de ancho por 2 píxeles de largo. Sí. Máximo, creo que sería de 2 por 2. Para que llegue a casi una configuración de 14 píxeles en total. Sí. En total, máximo puede tener 15, que tiene un ancho y que tiene un largo esta pantalla. El teclado máximo, ¿cuántos podría tener? 15 teclas. ¿Estos cuántos sectores podría tener máximo? 15 sectores. O sea, 15 circunferencias podría tener máxima. ¿Sí? Los parlantes podría tener una resolución de bit, de conversión de análogo a digital, ¿sí? Máxima una resolución, ¿sí? De 15 bits. O sea, pueden hacerse una conversión de la onda senoidal a una onda digital con una resolución máxima de 15. Y los mouse, digamos que el mouse podría tener máximo 15 teclas. ¿Sí? 15 teclas. Bien, entonces todos ustedes en este momento tienen una tareita que es decirme cuáles son los elementos que consideran que son más importantes para que el computador súper viejo pueda funcionar, para que este computador súper viejo pueda funcionar, donde tenemos un canal de direcciones que tiene máximo. Máximo tiene un byte,
El canal de datos máximo tiene un byte, el bus de control máximo tiene un byte. Puede ser todo, inclusive los microprocesadores y los microcontroladores necesitan un tipo de memoria RAM, memorias ágiles, memorias ágiles. Entonces yo diría que si esto se va, pues, vamos pudiendo. O sea, esto no va funcionando. Yo puedo tener un sistema de procesamiento, no un computador. Voy a trabajar como un sistema de procesamiento, servidor, computador, tableta, celular, televisor smart, nevera smart, lavadora, lo que sea. Yo puedo tener un procesador sin donde almacenar la información. O sea, este lo podría ahorrar, el disco duro. Disco duro de sus tecnologías. Estado sólido o un disco duro análogo, ¿lo podría trabajar sin esto? No, yo creo que es importante. Ahora, una pantalla, ¿es importante o no? Yo diría que la pantalla, ¿sí? Puede ser o no puede ser importante, esto depende. Si es un servidor, ustedes a los servidores le van a colocar pantallas súper negras, que no tienen nada de resolución, no tienen ni color, ¿sí? Porque les interesa ahorrar los datos. Las direcciones les interesa ahorrar que su frecuencia de proceso, ¿sí? No se desgaste tanto como con una pantalla que tienen ustedes. Esta pantalla que estamos viendo en este momento, mi pantalla, pues para que esas matices de tonalidades de blanco, negros y entre blancos y negros, todo lo que sea, pues eso debe gastar unos procesos, debe gastar una frecuencia. Para un servidor me interesaría una pantalla negra y ya sale, una pantallita negra y nada más, ¿sí? Inclusive, no todo el momento debería estar conectada a la pantalla para un servidor. Eso me gasta un reloj, me gasta una frecuencia, me gasta RAM, ¿no? ¿Sí? Puede ser. Ahora, una lavadora, ¿les interesa tener una pantalla súper grande? No. Aunque hay unas lavadoras ahora que vienen con unas pantallotas, sí, súper grandes. Pero entonces deben tener un procesador muy bueno, ¿sí? ¿No? Que su nevera le interesa tener una pantalla de cuánto, de 1980, unos Full HD. Bueno, pues puede haberla, pero para una lavadora y una nevera, una pantallita tipo tableta sencillita está más que bien, no hay más, ¿sí? Nuestra pantalla. Podría ser sí, importante para comunicarse, ¿sí? O podríamos tener esto entre estos elementos. Pueden comunicarse o con sonido, o pueden comunicarse visualmente, o hasta por la otra forma de comunicación, por vibración, ¿sí? Entonces podríamos tener alguno de estos como opcionales, o este, o este, o este, uno de vibración, ¿sí? El teclado, pues también yo creo que también es forma importante para entrar datos, para que puedan entrar los datos, y acá para que salgan los datos, acá salen los datos, tanto el teclado como en el mouse salen, el teclado y el mouse pueden entrar datos, ¿sí? Y por acá salen los datos. Entonces, bueno, o este, podría ser o este, en este momento ya sus celulares tienen, o es este, que va a ser todo táctil, ¿sí? Y que pueden tener teclados táctiles, pero como que normalmente está reemplazando ahora el mouse, está reemplazando un teclado físico, ¿sí? Pero necesitaríamos un teclado. Bien. Van a haber unos periféricos que ustedes van a estar investigando, ¿sí? En la tareita que ahorita vamos a hacer, ¿sí? Vamos a investigarlos a ver. ¿Alguien tiene abierto el micrófono? Lo podemos ir como cerrando. A ver, ahí, ¿cuáles son los que creen que son importantes para conectar aquí, ¿vale? Para conectar aquí. Listo. Entonces decía que mi bus de direcciones va a manejar máximo, mi bus de direcciones va a manejar máximo ¿cuántos bits? 8 bits, un byte, ¿cierto? Y acá lo partí en dos, la parte que el byte alto, ¿sí? La parte alta, ¿sí? Los bits altos, ¿sí? Me van a manejar la cantidad de periféricos a tener y la parte baja me van a mandar la dirección dentro de ese periférico, ¿sí? Es decir, puedo tener máximo 80 barrios y cada barrio puede tener máximo 10 casas. ¿Fui claro ahí? ¿Qué es lo que estoy diciendo? Entonces, en el bus de direcciones estoy diciendo, puedo tener máximo cuántas
barrios, puedo tener máximo 80 barrios, por ejemplo. Y cada barrio puede tener máximo cuántas casas. Aquí en este dibujo, máximo puede tener 4 casas. Máximo, ¿sí? ¿Listo? Ahora, volviendo con la secuencia de este trabajo, ¿sí? Acá yo estoy diciendo que máximo cuántas periféricos, cuántos barrios pueden haber. Pueden haber máximo estos periféricos, pueden haber máximo 1-1-1, 1-1-1, a ver, sí, 4 unos en binario. ¿Qué es 4 unos en binario? Es 15 en decimal. ¿Sí? Entonces puedo tener máximo 15 barrios. Ah, bueno, listo, profe, un momento. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, y puntos suspensivos, 13 y 14 y 15. Ahí hay 15 barrios con puntos suspensivos. Listo, puedo tener 15 barrios. Y que máximo cada barrio, ¿cuántas casas puede tener? La parte baja de las direcciones. Entonces, la parte baja de las direcciones me dice que a 7, a 6, a 5, a 4. No, ¿cuál es la parte baja de las direcciones? ¿Es esta? No. A 7, a 6, a 5, a 4. O sea que la parte baja, esto acá, borrémoslo, es esta. Entonces, la parte baja me va a decir máximo que. ¿Cuántas casas hay por barrio? ¿Cuántas casas hay por barrio? O sea que, ¿cuántas casas máximas hay por barrio? Dentro de todos estos barrios máximos, ¿cuántas casas puedo tener acá? Acá, ¿cuántas casas me hacen falta? ¿Qué me ayuda? Una, dos, tres, cuatro. ¿Cuántas casas me hacen falta a mí? Andrés, ¿cuántas casas me hacen falta ahí? Profe, pues 4. No. De acuerdo a este bus de direcciones, con la parte baja máximo, ¿cuántas casas puedes tener? 15. Entonces, ¿cuántas casas me faltan a mí acá? 11. No, 11. ¿cuántas casas? 11. Sí, señor. 11. Faltan 11 casas. Entonces, control C, control B. 1, 2, 3, 4, 5 y acá 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15. Ahí hay 15 casas. ¿Para qué barrio? Para este barrio. Para este barrio inicial. Para este barrio. ¿Vale? 15 casas para este barrio. O sea que esto se va a repetir para cada barrio. Se va a repetir esta vaina. ¿Listo? Para cada barrio se nos va a ir repitiendo esto, este proceso. Este proceso se va repitiendo para cada barrio. Entonces estamos viendo ya esto que es como manejar un barricito, ¿sí? Como manejar un barrio. Al manejar un barrio, ¿sí? Ustedes tienen que tener el nombre del barrio, ¿sí? Y a su vez, ¿cuántas casas máximas puede tener el barrio? ¿Cuántas casas máximas puede tener el barrio? Esto lo estamos trabajando por Address, ¿cierto? Ahora, no se les haga raro que en los computadores nuevos, ¿sí? Ya no solamente es la casa, sino que las casas también pueden tener internamente muchas habitaciones. Entonces tendrían que tener también otro sistema para decir no solamente el barrio y la casa que van a manejar, sino dentro de la casa qué habitación quieren llegar, ¿vale? Por ahora, en este computador que estoy diseñando, por ahora, en este computador que estoy diseñando, cada periférico, ¿sí? Cada periférico va a tener máximo una habitación. Cada periférico va a tener máximo una habitación, ¿sí? Una habitación. Cada casita va a tener máximo una habitación. ¿Me he hecho entender? Si ustedes observan, estas casas tienen ¿cuántas habitaciones en total?
Tienen una, dos, tres y cuatro. Las casitas tienen cuatro. Y esta casa, que era el sistema RICS, ¿cuántas habitaciones tiene? Una, dos, tres y cuatro. Tienen cuatro. Las dos casas tienen cuatro. Sino que normalmente en este, las casitas deberían tener todas las habitaciones iguales, pero en un sistema RICS, las casas, las habitaciones son, pueden ser de distintas dimensiones. ¿Vale? Entonces, por ahora en mi computador ultra, súper liviano, sencillo, ¿sí? Entonces, van a tener solo una que. Cada casita van a tener solo una habitación. Cada casita va a tener solo una habitación. Me voy a la memoria RAM. Entonces, la memoria RAM puede tener cuántos. Internamente es. Vengan, miren la memoria RAM. Sí, en la memoria RAM que tiene como unas. Unos circuitos integrados. ¿Cuántos circuitos integrados tiene esta memoria RAM? ¿Cuántos circuitos integrados tiene esta memoria RAM? No serían 8, profe. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Tienen ocho. ¿Sí? Ahora, si las memorias son tan avanzadas, ¿sí? Puede ser que cada casita tenga muchos cuartos, ¿sí? Pero esta memoria que estamos hablando en este momento es súper, súper vieja. Entonces, cada casita tiene un cuarto. Y entonces, ¿van a ver cuántas casas? Ocho, como tú acabaste de decir. Sí, van a ver ocho casas. Una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete y ocho. Y entre cada casita hay solo un cuarto, ¿vale? Solo hay un cuarto. En esta memoria en particular, que es la que traje internet, que es la que traje internet, ¿sí? Que es la que traje internet. Ahora, en la particular, en la del computador que estamos tratando de hacer, que estamos entendiendo, el fuera hacia el dentro, ¿cierto? Desde afuera hacia adentro. Yo dije, entonces, con la parte alta me van a decir cuántos periféricos máximos tiene y con la parte baja me va a decir cuántas casas máximas puede tener. Entonces me está diciendo, ¿puede tener máxima cuántas casas? 15. Yo acá ya tengo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8, ¿cierto? Acá hay 8. Acá hay 8. Entonces, la memoria que estamos haciendo. ¿Podría trabajar cuántas casitas más? Podríamos estarle metiendo ahí más casitas. Le damos un control C, un control V y acá ya cuántas llevo. Si fuera un solo componente, un solo componente, no estar partido, entonces ¿cuántas casitas llevo acá? ¿Ya ahí está bien o no está bien? Si fuera un solo integrado, ¿está bien o no está bien? ¿Me ayudan? Jason, ¿está bien ahí? Santiago Marín. Si esto fuera un solo integrado, ¿estaría bien? Miren, compañeros, estoy diciendo que máximo, ¿sí? Vamos a tener 15 periféricos y cada periférico puede tener máximo 15 componentes. Acá, ¿cuántos componentes tengo? Jason, ¿me respondes, por favor? Sí, Santiago, tienes toda la razón. Jason, ¿me puedes responder, por favor? Jason, ¿estás en sesión de formación? Último llamado, sesión. Último llamado, Jason. Jason, ¿cuántas casitas tiene mi periférico? Profe, él está en el chat. Él respondió que sí, pero no sé. Listo, entonces Jason, voy a ampliar mi pantalla. ¿Cuántas casas máximas tiene mi periférico? Cuenta. Este que está ahí, lo estoy diseñando. No creo que está mal diseñado ahí. Creo que está mal diseñado. ¿Sí? ¿Cuántas casas tiene máximo este periférico, esas memorias? Esto que está en un solo circuito. Respóndeme, ahí cuéntalas. Mira, ahí le hice un zoom para que las cuentes.
Empieza a contar. Empieza a contar. Espere, espere. Ahí. Ya respondió. ¿Cuánto? ¿Cuánto respondió? 16. 16, sí, señor. Acá, pero Jason, no Santiago, ¿sí? En el chat. Listo. 16, ¿por qué? Espere, la lupa. ¿Respondió quién? Jason, ¿cierto? Porque Santiago había. Sí, 16. Listo, ahí estoy yendo. Bien. Entonces, en lo que hasta ahora se está diseñando, pero yo no sé si este diseño esté de acuerdo a lo máximo que puede manejar mi canal de direcciones. Entonces digo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. En la parte frontal de mi memoria. Si ustedes miran la parte trasera de la memoria, mi parte trasera, transversal, mi parte frontal y trasera, la trasera. Entonces la parte frontal tiene 8 y en la parte trasera tiene 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 8. Y 8 más 8 normalmente da 16, ¿sí? ¿Pero qué? Yo estoy diciendo, mire, stop, stop, compañero, mire, la parte baja del bus de direcciones es la que va a manejar la máxima cantidad de casitas que hay en mi memoria. O sea que este diseño me está sobrando, ¿qué? Me está sobrando algo. Acá me está sobrando Está sobrando un, ¿sí? Un circuito integrado. Un circuito profe. integrado. ¿Sí? Y profe, y si, y entonces qué pasa si sobran? Hay dos formas de hacer esto, ¿sí? Para que tú puedas en una fábrica estandarizar procesos, yo normalmente diría, hago piezas de 8 de frente por 8 de fondo. Y ya en el bus de direcciones lo que va a hacer es no tomar esta. Esta no la va a tomar. ¿Listo? El bus de direcciones. Profe, ¿Escucho, Andrés? pero si por ejemplo no toma esa, tampoco tomaría, por ejemplo, si esa está arriba, tampoco tomaría la de abajo y ya quedarían 14. Ah, entonces querían 7 y 7. No, no. Tú puedes con el bus de direcciones, ¿sí? O sea, el bus de direcciones va a manejar máximo 15 casas, ¿sí o no? Entonces, el bus de direcciones, así quiera, trate, no va a poder, no va a poder, solo va a poder manejar este y este. Ya cumplí ahí mis 15 casas que puedo manejar con la parte baja de las direcciones. Él no puede, nunca va a poder, no lo puede hacer. No va a poder manejar este. No lo va a poder manejar. No lo va a poder manejar la parte trasera. No lo va a poder manejar. Pero a la fábrica y a la industria sí le conviene eso. ¿Por qué? Porque tú puedes tener una máquina que te esté sacando circuitos que tengan de frente y de trasero, normalmente, ¿sí? Ocho casas de frente y ocho casas de parte trasera. Ya la parte de programación, tú dices, pues es que yo puedo utilizar esa hasta acá, hasta aquí, hasta acá, no puedo utilizar más, ¿sí? Pero en la máquina que hace las memorias, a la máquina sí le quedaría más fácil. Una máquina que tenga estandarizado siempre, siempre memorias que saquen 8 de frente por 8 de fondo, ¿sí? Eso sería lo más fácil. ¿Me hago entender? Sí, profe. El cuento es que o usted debe tener una máquina muy, muy especializada, ¿sí? Una máquina que sea muy especializada para darte el lujo de sacar una máquina que saque 8 de frente y que de fondo saque 7, ¿sí? Y hay máquinas muy especializadas, pero ¿eso qué hacen? Así que la memoria, ¿sí? Sea más cara, porque para que salga solo una memoria, tienes que tener dos máquinas, una que de frente no saque 8 y una de que de fondo no saque 7, ¿sí? Yo diría que para mi empresa es mejor tener solo una máquina y así yo les esté regalando una memoria que nunca la van a utilizar. Así les esté regalando esta memoria que no las va a utilizar nunca.
pero es que para hacer el proceso de fabricación, para hacer más rápido esta vaina, ¿sí? Entonces puedes tener dos, ¿sí? O máquinas que te sacan las 8, o máquinas que te sacan, uy, hombre, se borra algo, o máquinas que te sacan 8 y 7. Y eso se ve. Y eso se ve. Y lo vamos a ver, ¿vale? Deme un momento, saco la parte de las memorias, ¿dónde las tengo? Ayer las trabajé. Ayer las trabajé. Entonces, un momentico, ¿vale? Un momentico. Tenemos la cámara prendida y las memorias, no me acuerdo dónde las metí por acá, un momento. Acá están. Entonces vamos a ver las memorias. Y eso se ve, ¿listo? Entonces, acá tengo una memoria, esta es de las máquinas que es más fácil, máquinas más fáciles, una, dos, tres, cuatro, una, dos, tres, cuatro, no. Eso se ve. Es que ya normalmente si hago lo que les digo, solo una máquina para que saque siempre esto por paridad y no imparidad, que genera más especialización. Pero yo tengo por ahí unos módulos que sí, el frontal, la parte trasera, sí sacan una de menos. Pero no las tengo aquí. No sé dónde tengo esas memorias. No sé dónde tengo esas memorias. Entonces vamos a ver que la mayoría de empresas que hacen memorias, entonces todos me van a colocar en el chat como toma de asistencia, a ver esta memoria qué marca es. Vienen a ver una memoria que marca así, una que ustedes cojan y digan, ah, esto es tal. Listo, esta. Esta memoria, ¿de qué marca es? Samsung. Sí, señor. Samsung. Es que se alcanza a ver borroso, pero pues lo reconozco como por el simbolito. No, está al otro lado ese. Sí, es Samsung, ¿sí o qué? Señor, Samsung, en esta cámara Samsung. no, pero esta camarita debería dar también una resolución. Parece, a ver si es que yo soy el que. No, sí, sí, buena conexión, sino que Bueno, no, la imagen. para ver si la cámara también, si la cámara también me podría servir para cuando hagamos como alguna laboratorio, pero esta cámara como que no sé. Bueno. Entonces, sí, tiene es Samsung, ¿listo? Entonces, una marca reconocida, vemos que te está sacando siempre en paridad. Míralos, no le quiero dañar esta vaina porque es lo que me sirve la parte trasera, ¿listo? ¿Cuántas casas tiene? Cuatro. Cuatro. Y la volteo. Tres, dos, uno, la estoy volteando. ¿Y cuántas casas tiene? Ahí se ve también. ¿Cuántas casas tiene? Una. No. Profe, pues no se ve bien, es que yo alcanzo. No, la veo bien. Ahí la ves. ¿Cuántas casas tiene? Mírala. Ahí las ves. Porque ahí que tiene la parte de frontal donde da las especificaciones, velocidad, capacidad, que tiene esta vaina. Pero ahí ves las casas. Una. A ver, venga, le señalamos. Una. Dos, tres y cuatro, ¿las ves? Sé que yo no viví ahí mismo. Sí, ahí tiene ocho casas en total, o sea, es como si fuera parecido a este, es igual a este módulo, es esta vaina, es este módulo, venga, es este módulo, es este módulo, ¿lo ven? Es este módulo, mire, tiene cuatro por la parte de frontal y cuatro por la parte trasera. Tiene cuatro y cuatro. Es esta vaina. ¿Eso? Hacemos acá cámara. La cámara, hagámosla más. Pero si la hago más pequeña. Listo. Ay, no me vayan a decir que no, compañeros. Ahí de frente, ¿cuántos tiene? Cuatro casas. ¿Sí o no? La volteo. Y ahí se ven las otras cuatro casas ilustres, ¿no? Ay, no, parcero, no me haga quitar este cosito, ¿vale? Ahí hay cuatro. Entonces, veamos, miren, esta casa, esta memoria, ¿sí? Este barrio, como les estaba hablando, máximo, ¿cuántos barrios puede tener? Entonces, este barrio tiene una, dos, tres, cuatro. Y acá atrás tiene otras cuatro. Esta es la Samsung, la estoy colocando a mano derecha. Y esta otra a mano izquierda la voy a colocar. También es otro ejemplo de cuatro casas con cuatro casas. ¿Quién me ayuda con esta? ¿Cuántas casas tiene esta en la parte frontal? Ocho.
8, le voy a dar la vuelta. ¿Y cuántas tiene en la parte de frontal? Esta es una Samsung también. ¿Cuántas tiene atrás? 8 y 8. 8 y 8. Lo coloqué a mano izquierda. Acá coloco otra. ¿Esta cuántas tiene? Ahí. Ahí se ve en la parte Cuatro. frontal. 4. ¿Y acá cuántas tiene? Cuatro. ¿Esta cuántas tiene? Ocho. Hay 8. ¿Y atrás? Ocho. Listo. Ya está. Voy a hablarlo como en las pantallas. Entonces vamos a hablar en las pantallas. ¿Listo? ¿Cómo se trabaja esto en una pantalla? Máximo, ¿cuántos píxeles podemos trabajar en esta pantalla? ¿Cuántos píxeles dije que podíamos trabajar en mi pantalla? ¿En esta pantallita? A ver, máximo, ¿cuántos píxeles puede trabajar esta pantalla? Las pantallas, ¿cómo se trabajan eso? No sé si vaya a haber una formación para ustedes especializada solo en pantallas, en monitores. Y alguna vez, la sesión pasada, el año pasado, trabajamos eso con ustedes. Pues no completamente, no concretamente, pero se trabajó algo. Entonces, una pantalla. Listo. Pantallas. ¿Cómo desarmada? ¿No hay por ahí una para mostrar? Es un monitor. Es una cámara. Esto no nos sirve. Bueno, venga, lo dibujamos. ¿Alguien tiene alguna 16 en total? Venga, rellenemos rápidamente el chat. Si hay algunas dudas por ahí, bien. Diga, esta es la pantallita. Esta es una pantalla normalmente. Una pantalla que debería tener. Una pantalla viene, las pantallas últimas, las digitales, ¿sí? Vienen por píxeles, por unos píxeles. Las pantallas de tubos de rayo catódico, que el año pasado hablamos algo de las pantallas de tubo rayo catódico, si se acuerdan algo de esa formación de las pantallas de tubo de rayo catódico, vienen por un ánodo, un cátodo, que algo de carbón, un par de imanes que hacen que cuando se lanza como el espectro electromagnético, pueda magnetizar esos carbonos y empezar a poner un carbono por cada píxel en las pantallas de tubos de rayo catódico. Bien, ahora voy a hablar de las pantallas digitales. ¿Me están escuchando Andrés, David, Edison, Jason? Sí, profe. Entonces, las pantallas digitales, voy a colocarles un píxel. Un píxel es como un rectángulo, ¿vale, Jason? Es un rectángulo. Un píxel no es un círculo, son como rectángulos, o más bien cuadrados, no son ni siquiera rectángulos, son cuadrados, ¿vale? Entonces, mi pantalla, vamos a manejar cuadraditos aquí, cuadrados, cuadrados, cuadrados. Esto es un cuadrado, es un cuadradito. ¿Sí? Yo estoy diciendo que el bus de direcciones va a manejar máximo cuántas casas dentro de la pantalla, que en este caso no son casas, ¿sí? Donde guardan información como hacíamos en la memoria o un disco duro, sino son píxeles. Decimos que máximo esta vaina puede tener 1111 píxeles y 111 en binario para convertirlo en decimal. ¿Qué me ayuda? ¿Cuánto es? Rápido, en decimal, ¿cuánto es? 1111 en decimal es 15. 15, listo. Entonces, máximo puedo tener ¿cuántos? 15 cuadrados. Pero acá viene una vaina. Y es que sus pantallas deben trabajar resoluciones, creo que son pares. Las resoluciones nunca van a ser impares. Resoluciones de monitores. Nunca van a tener ni paridad, sino que siempre va a hacer esto por par. Entonces, a esta vaina, acá, miren, acá están. Entonces, miren, que si tienen una Full HD, HD, 4K, 8K, no, si tienen una 10K, 12K, normalmente llegan en paridad. 1280 de ancho por 700, no, 1280. 1280 de largo por 720 de ancho, 1366 de largo por 768
No, 1366 de ancho por 768 de largo, 1444 por 900, 2560, ¿vale? Veamos esta. 4K son 3840 por 2160. 3840 de largo por 2160 de ancho, ¿sí? Una 4K, veamos unas de estas, que 640, ¿dónde hay una imparidad? Ahí. Vayan a ver, les dicen 641 por 483, 805 por 607. ¿En algún momento están viendo imparidad ahí? No. ¿Me hice entender o no? Jason, Sí, Santiago. profe. O sea, No, pues ¿dónde tiene que vemos? pagar el par. Todo es par, todos son terminados en pares, ¿cierto? Todos son terminados en pares. ¿Por qué? Porque ya les voy a decir por qué, ¿sí? Porque yo acá no puedo decir que, o sea, de aquí, digamos que vamos a trabajar. ¿Cómo es que se trabaja esta vaina? Se trabaja. Ya sé, ¿dónde viene una que me da como una buena, o con una descripción? Ancho y largo. SGBA de width 800, míralo, ahí está. ¿Lo ven? Acá está. Mírenlo. Acá está. Entonces, tomemos un pantallazo y desde aquí me voy a guiar. Desde aquí lo voy a colocar al tablero. Entonces me está diciendo, mírenlo, mírenlo, acá está diciéndolo. Me está diciendo. Me está diciendo que, me está diciendo que, borremos esta vaina aquí, borremos esto. Listo. El radio, ¿cierto? ¿Qué aspecto de radio va a ser? 4, 3, 10, 17, 10, que va a ser 4, 3, 16, 9, 5, 3, una resolución 10, con aspecto de radio 16, 10, 5, 4, ¿sí? ¿Qué es esto de radio? Es, ustedes van a trazar una diagonal. Desde aquí, espera, ¿dónde hay un, dónde se ve, dónde está esta vuelta? Este es el marcador. Cuando trazan una diagonal, ponga atención, desde aquí hasta aquí, ¿sí? Esa diagonal les va a dar, es muy importante para las pantallas, ¿sí? Con eso ustedes pueden saber bien la resolución de cuánto es, ¿sí? Le van a dar un tipo de resolución. Y de ahí ya pueden empezar a saber cuántos píxeles máximo. Pueden trabajar de, acá, ¿qué dice? ¿Qué dice ahí? Width, o sea, ¿de qué? ¿Eh? ¿Width qué es? A ver, Sebastián, ¿me ayudas? Sebastián. Muchas gracias, Sebastián. Ayúdame. Jason, ¿width qué es? Jason. No sé, distro, es en inglés, no, no sé qué significa. Ancho, ancho. Ancho. ¿Vale? Ah, listo, distro. Y, o sea, ¿qué height es, qué sería? Lo contrario, ¿qué sería? Ya sabes, si uno es ancho, lo otro sería. La ancho de banda. No, ancho y largo. Las dimensiones de la Ah, pantalla, ¿no es? ya. Ancho, o sea que la otra sería. Width es ancho, o sea que la otra sería. La otra sería largo. Los píxeles, y ahí te dice PX, o sea que va a tener de ancho tantos y de largo tantos. Mira, width PX. O sea, me está diciendo para una nueva resolución de esos monitores súper viejos, SGBA. Me dice que de ancho van a tener 800 píxeles y de largo van a tener 600. Si ustedes ven esto, es casi un cuadrado, casi un cuadrado, casi, ¿sí? O sea, tiene más de ancho, el ancho es un poquito más, el ancho es un poquito más, más grande que el largo, es un poquito más. Todos estos serán los monitores, ¿se acuerdan bien, viejos? ¿Sí? Esto no es un cuadrado en sí, es casi un cuadrado. Me dice que va a tener 800 de ancho por 600 de largo, casi un cuadrado, casi, ¿sí? Ahora llegaron los WSVGA, que tienen 1024, tiene más que
más de ancho, va a tener mucho más de ancho. Un momento, Miguel, va a tener mucho más de largo y ancho, o sea, van a tener más de ancho que de largo. Sí, como así, el SGWSVGA. Sí, van a tener más de ancho que de largo. Los XGA que tienen, me dicen, van a tener más de ancho, ¿sí?, que de largo, van a tener mucho más de ancho que de largo. ¿Listo? El XGA 1024. 1024 por 700 de estrés. K 1536. No, yo esto estoy tomándolo mal. Creo que le estoy tomando mal. Acá el ancho debería ser al contrario. Entonces el ancho debe ser así y el largo es así. Yo le estaba tomando la dimensión al revés. ¿Sí? Entonces coloquemos acá quién es ancho. Entonces, ¿quién es width? ¿Y quién es height? ¿Listo? Voy a ir primero con un 4K, que así ya puedo tomar, saber bien esto. ¿Quién es el ancho y quién es el largo? Un 4K, un 8K debe tener mucho más de esta parte. O sea que esta parte este es el. Sea, de esta partecita debería tener más. Listo. Este es el ancho, ¿sí? Debería tener mucho más. Y este es el largo. ¿Listo? Y de aquí a aquí es el largo, ya tomando con un 4K, ¿sí? Un 4K viene de aquí más largo, desde esta parte es más larga, toda esta partecita, toda esta parte que esta. Pero a ver si vuelvo acá. Entonces decíamos que vamos a ir en un SGBA. El SGBA va a tener, entonces, 800 por 600, 800 por 600. Casi las dos son iguales, casi. Tiene un poquito más de ancho, un poquito más de ancho. El siguiente tiene mucho más de ancho, el doble, 600, casi el doble de ancho, tiene casi el doble de ancho, acá es un cuadrado, digamos que sea así, el doble de ancho. Un XGA tiene también casi el doble, casi el doble, ¿sí? Un XGA Plus tiene también casi el doble, tiene casi el doble así. Un WXGA tiene 1280, 1280 de width, 1280 por 7700, 77 a 14, 1280, o sea, viene algo así. ¿Sí? Lo que quiero que entiendan es el width, este width viene acá, de aquí hasta aquí. Y el height es el que viene de aquí a aquí. O sea que si me voy a los que ustedes ya conocen, un Full HD, ¿cuánto va a tener? 1920. ¿De qué? ¿1920 de qué? El Full HD. ¿1920 en dónde? ¿Ese 1920 de qué viene? ¿De alto? Luis Camilo. ¿Cuánto tiene de ancho de width un Full HD? El Un full. HD no sería 10. Espera, espera, David, no. Eso. Entonces el Full HD tiene 1920, ¿sí?
De ancho. Gracias, gracias David y gracias Camilo. Sí, señor. Entonces, David, ¿cuánto tiene de height el Full HD? Pues tiene 1080. 1080. Entonces, de acá tiene 1080. Entonces, por acá va a tener 1080, 1080, ¿cierto? Que son los que ustedes conocen, los que conocemos. 1080 píxeles. Hablando todo esto es de píxeles, ¿no, Camilo? ¿Cierto? 1080 píxeles. Por el otro que es de 1920 píxeles. ¿Listo? Entonces, width van a ser 1920 frente a 1080. Frente a 1080, ¿vale? Entonces, te va a tener un aspecto de radio de 16 a 10. De 16 a 9 es el Full HD, 16 a 10. Porcentaje de SIM para los usuarios web users. Bueno, hay otras cosas que ahorita no nos metamos por ahí. Tenemos 1020 por 1080. Volviendo al ejemplo anterior, yo decía que mi bus de direcciones, la parte baja, va a manejar máximo un 111 en bits, ¿cierto? Máximo píxeles, 111 en píxeles, ¿cierto? Entonces, me voy a poner a hacer ¿qué? Me voy a poner a hacer los píxeles. Entonces, voy a manejar 111 máximo píxeles. O sea, ¿cuántos píxeles entre width y height puedo tener máximo? Camilo, ¿cuántos píxeles máximos puedo tener entre width y height para el computador que estamos haciendo? Luis Camilo Forero Lozano, ¿cuántos píxeles máximo podemos tener? Para este computador que estamos diseñando con esto. Sí, señor. Muy bien, gracias, Camilo. Excelente, excelente. Así sí. Muy bien. Entonces podemos tener máximo 15 píxeles. 15 píxeles que tienen que repartir entre qué, entre el ancho y entre el largo. Son 15 píxeles, cada uno son cuadrados. Entonces acá, si digamos, cada píxel es un cuadradito, exacto. Voy a ir con una regla, no sé dónde tengo las reglas, y voy a hacer exactamente de acuerdo a esta resolución que tengo, este zoom que tengo en este momento, voy a hacer un cuadradito. Entonces, pero hay otra forma mejor de hacerla, es que con una regla coloquemos esto, cambiémoslo. Por acá hay un fondo, ¿cómo se cambia el fondo de esta vaina? Establecer el fondo, quedo con esta. Sí, con esta. Entonces ya sé cómo hacer un cuadradito exacto. Entonces mi cuadradito exacto viene a de 2 por 2. De 2, eso es un cuadradito exacto. ¿Listo? Ahí está de 2 por 2. De pronto me escaché, creo, algo en el height. Me escaché un poquito. Acá, ya. Este es mi cuadrado. Esos son mis píxeles de width con height, son mis píxeles. ¿Y cuántos píxeles en el computador que estamos diseñando máximo puedo trabajar? Control C, entonces voy a trabajar ¿cuántos? 15. Ay, carajo, esperen un momento. ¿Qué pasó aquí? Edison, ahorita me acuerdas nuevamente, ¿vale? Si la tengo, con gusto. Si con gusto se envía, ¿sí? Eso con gusto se envía, pero me acuerdo ahorita por otra vez por WhatsApp, ¿vale? Edison, me acuerdas ahorita por WhatsApp. Listo, Ahorita, listo. ahorita, ¿vale? Ahorita me acuerdas. Internamente. Después de formación, ¿listo? Entonces, dije que máximo podía tener 15 píxeles, 15. Pero si ustedes ven la tasa de resolución de width y height, donde hay un impar, no veo nunca, yo acá no veo impares, un 5, un 3, un 1, 1, 3, 5, 7, no, no los veo ahí. En el width y height, los píxeles siempre son pares. O sea que entonces me va a tocar jugar con eso, con estas tres cosas. Entonces yo podría colocar 4 por 4, ¿cuánto da? 16. Ey, ¿qué pasó? 4 por 4 me da 16. Yo podría estar diciendo, hagamos algo como de 4 por 4.
Sí, hagamos algo como de 4x4. Este que es el televisor, coloquémoslo por acá, entonces manejemos uno de 4x4. 4x4. Vamos a ver si nos va a dar bien esto o no. Entonces manejamos aquí un espacio de un espacio y así es como se hace realmente el televisor. No es jodiendo. 1, 2. Si manejo acá así, ¿cuántos voy a tener en total? Voy a tener aquí. Voy a tener tan solo 4, ¿sí? Tan solo 4. Si le meto, a ver, metámosle acá otro. Si le meto acá otro con un espacio acá, entonces, ¿cuántos vienen ahí? 3, 3 y 3 da 6, ¿cierto? Como normalmente se trabaja más de width que de height, metámosle más de width. Y para que quede como rectangular. Para que sus ojos, eso tiene un porqué. Vean la pantalla, vean mi pantalla donde estoy, miren. Así va a abarcar más de esta forma en el horizonte que en la columna. Va a abarcar más en el horizonte, ¿sí? Cambiemos la pantalla. ¿Están viendo mi pantalla, por favor? ¿Me comunican? ¿Me dicen? ¿Están viendo mi pantalla o no estoy mostrando nada? Siestro. Y yo en Sí, vez de no. hacer, aunque también estoy en la configuración que ya le hice de OVO, ¿sí? La configuración como que realmente está así. Miren que hay más de ancho, ¿sí? De ancho. Si yo cambio las dimensiones, me tocaría para cambiar las dimensiones, me tocaría ir directamente a OVO. Vamos directamente a OVO, ¿dónde está OVO? Para cambiar esto desde aquí. Entonces digo, no, yo quiero ahora no más de ancho, sino quiero más. O sea, sería una dimensión. Miren, acá lo que va a cambiar. El ancho está cambiando. El ancho está cambiando y el largo le voy a meter más. Ah, pero no se puede hacer esta vuelta aquí. Sí, no se puede hacer esta vuelta aquí. O sí se puede. Acá ustedes pueden configurar esto. Sí, lo podrían configurar. Volvamos, no veo, quitemos o veo, sino aquí, con esta. Entonces, si yo a esta, digamos que le voy a cambiar. El ancho, voy a hacerlo más pequeñito el ancho. Y el largo, quiero hacerlo más así. ¿Sí? Como que nuestra visión, la visión tiene una composición, no me acuerdo de esa máquina, tiene más de esta parte que de esta parte. ¿Sí? Entonces, vamos a estar quitando campo de profundidad. ¿Sí? Por darle más esta parte, por darle más esta parte. El ejemplo se podría ver de esta forma, más claramente se podría ver de esta forma. Entonces, miren, en este momento, esto tiene más de ancho que de largo, ¿sí? Pero si yo esto simple, creo que esto se puede girar, esta vuelta se puede girar. ¿Cómo se gira esta vaina? Siempre cerrar pantalla completa, ¿cómo se gira esta vaina? Si esto lo giramos, si esta la girara, o me toca girar la pantalla, ¿sí? Entonces, me toca ir a la resolución de la pantalla. Van a ver cómo está, cómo es la composición de nuestro cerebro. Por acá, configuración de la pantalla. Entonces se fue para abajo. Dos. Y la dos, quiero que se rote en el sentido vertical. ¿Listo? ¿Sí lo ven? ¿Están viendo mi pantalla, mi monitor que rotó o no rotó? ¿Me ayudan Sí, rápido? ¿Rotó? Ahora tiene que, hay más, ¿más en qué lado? Me toca conservar los cambios, pero otra vez. Entonces rotémosla, volvámosla a rotar. ¿Cuál es la pantalla 2 la que vamos a rotar? Extender, conectar, ¿cómo fue que hice esa vaina? Es que se rotó. 100% horizontal, vertical rotado, listo. Y ahora el mouse también es un camello manejar esto. El cerebro ya, nuestro cerebro empieza como a trabajar distinto, ¿no? Eso es mejor con tap, tap, tap. Eso, ahí, conservar los cambios por ahora. Pucha, y ahora cómo cambiamos eso, me va a tocar el rotar la pantalla. Mi pantalla, los brazos que tengo la pueden rotar. O sea que acabé de rotar mi pantalla. Acabé de rotar, pero ustedes están viendo. ¿Cómo quiero que lo vean?
mi pantalla la acabé de rotar, ¿sí? Le hice esto a mi al brazo de la pantalla para que yo pueda ver bien. Entonces, en este momento, ¿sí? En este momento vamos a ver que hay, y lo están viendo, así lo están viendo ustedes al otro lado, hay más de largo que de ancho. Puede ser que ustedes quieran utilizar esto cuando van a mostrar una botella, no sé, cuando ustedes vayan a mostrar una botella les puede servir esto. En algunos casos, cuando van a mostrar una persona entonces va a tener más de largo que de ancho, ¿sí? Más de largo que de ancho. Pero normalmente a ustedes les interesa es la resolución. A ustedes lo que les interesa es ver de largo que de ancho, ¿listo? Entonces volvamos a convertir esta vaina, volvamos a convertir a esto, a la pantalla, el brazo yo lo pude rotar, ¿sí? Por eso estoy viendo bien, lo pude rotar. Pero ustedes deben estar viendo esto y el cerebro no nos puede entender bien esto. Entonces, por aquí, volvámoslo a dejar como es y conservarlos. Y conservar. Pero ahora mi brazo está volteado, entonces no lo entiendo bien. Ahora sí, ya lo volví a voltear y ya. Otra vez. Están viendo otra vez esto. ¿Sí? ¿Este ejercicio qué fue? ¿Cuál fue el ejercicio? Ver que a nosotros nos interesa es el campo. El campo, no tenemos un ojo arriba y otro ojo abajo. Nosotros tenemos un ojo a mano derecha y uno a mano izquierda. Entonces, da campo en el ancho. Si tuviéramos un ojo arriba y uno abajo, ahí sí nos interesaría, sería más este sentido que este. ¿Me he hecho entender? Si tenemos un ojo... Bien. Entonces, como los ojos están es de forma horizontal, lo que nos busca es, los que queremos es tener más de... Lo que queremos es tener más de... ¿Dónde está? Acá. Lo que queremos es tener más... Miren, lo que más nos interesa a nosotros es tener más de un Full HD 1920, width. Entonces nos interesa tener más un 4K, más de width que de height. Sí, un 4K, un 8K. ¿Dónde está el 8K? No aparece acá ni un 10K, ni un 12K o 16K. ¿Sí? Nos interesa es más el width. ¿Por qué? ¿Por qué? Simplemente porque mis ojos están así, no están así como las gafas. Si estuvieran así, pues me interesaría tener más así, ¿sí? Y eso puede ser una corrección y un trabajo de medicina para una persona que nazca con los ojos así. Puede ser para correcciones. Listo, como me interesa tener más así, en el computador que estamos diseñando, entonces voy a tener más es de width que de height. Quiero tener más de width que de height. Entonces, ah, carito, carito. Vamos, 1, 2, 3, 4. ¿Y 4 cuántos van ahí? Van 8, ¿cierto? ¿Cuántos vamos? Vamos 8, pero no están bien puestos. Coloquémoslos bien puestos. Entonces, coloquémoslos ahí, bien puestos. Ahí están como bien puestos. Entren al tablero, por favor, compañeros. Que este ejercicio no lo haga solo el instructor. Entren al tablero. Listo, ahí van 8. Entonces, vamos a hacer el doble. Entonces, acá ya van, quedarían como una matriz, pero entonces no va a tener, si lo hago el doble, esto va a tener, va a ser un cuadrado. Entonces no me gustaría eso. La idea es que sea más de width que de height. En este momento creo que es más de width que de height. ¿Vale? Y tengo 1, 2, 3, 4. 4 por 3 da 12. 4 por 3 da 12. 13. 14. Y 15. ¿Y cuántos máximos píxeles puedo trabajar yo? ¿Quién me ayuda? Acuérdense, ¿cuántos máximos píxeles puede tener esta vaina? 15. Y ahora sí tengo una buena resolución de ancho por largo. ¿Sí? Entonces vamos a hacer mi televisor ahora sí. Esto es el ancho por el largo. ¿Vale? Entonces, esto coloquémoslo ¿dónde? Al fondo. Lo mandamos al fondo. Y yo creo que... Que por aquí, listo.
Nadie se escucha, no me lo llevo, pues que estoy. Yo. Listo. ¿Qué es eso? ¿Qué ven ahí? ¿Un rectángulo o no? ¿Eso es un rectángulo? Vemos ahí un rectángulo, ¿sí o no, compañeros? A ver, ilústrenme, por favor. Ahí vemos un rectángulo. ¿Y el rectángulo está dispuesto de qué forma? De que tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y 15 píxeles máximos a trabajar en este monitor. ¿Y se está trabajando en este monitor de qué forma? Como estaba dispuesto a mi organismo. Mis ojos están más de largo, y yo creo que todo animal está así. Como que todo animal está así, no sé si hayan animales que sean así, no lo sé. ¿Sí? Pero creo que tienen más, es de este lado, este campo es el que buscan abarcar más así en el horizonte que de esta parte. ¿Sí? Entonces, miren, hicimos, acabamos de hacer, venga, y hagamos esta pantallita de la misma forma, de la misma dimensión. Hicimos nuestra pantalla así. Hicimos la pantalla de esta forma, listo, acá. Entonces quedó la pantallita como así, acá y así. Nos quedó más de ancho que de largo, ¿listo? Y estamos cumpliendo con el requisito, ¿no? De nuestro, estamos cumpliendo con el requisito, ¿no? De nuestra bus de direcciones. Sí, lo estamos cumpliendo, ¿no? El bus de direcciones nos decía que máximo podíamos manejar en la parte de abajo, ¿cuántos píxeles? 1, 1, 1, 1 en sistema binario, ¿sí? Que en sistema decimal es 15. Acabamos de construir nuestra pantalla. Y bien hecha, y no quedó mal hecha, quedó bien hecha, con una resolución, mírela. Ahí quedó hecha nuestra pantalla, ¿sí? Con anchos, manejando el width y el height a punta de cuadraditos, que estos son los píxeles, ¿listo? Que ya vienen tecnologías, ¿no? Que empezaban con un LED, una tecnología OLED, que una tecnología, ¿cuáles eran los otros? Tubos de rayo catódico, eso es otra cosa, que teníamos el LED, OLED, los otros que eran de gases. Los de tubo catódico es. No, eso no, los otros, no, eran los de LED y antes de los LED, los de plasma, ¿sí? Ah, los de plasma, los que tenían como que, eran como con una agüita, ¿cierto? Exacto, con un gas bien perjudicial, lo mismo, ojo con esos bombillos, que son los bombillos de halógenos, eso hace mucho daño, mucho daño. Que eso daba cáncer, que eso no dura mucho, sí, ese teléfono. Y no duran mucho, y no duran mucho, y hay otra cosa, tú estás en la costa, el gas va a tener una densidad menor. Si tú vienes a Bogotá y traes uno de esos, el gas, no, al venir a Bogotá, la altura hace que el gas tenga menos densidad, y al ir a la costa el gas se vuelve más denso, más pesado, y eso va afectando la calidad de imagen en cada píxel, ¿sí? Cambio los de LED no hace eso, y los de OLED es una tecnología mucho mejor, los OLED, bueno, todo eso son digitales, ¿sí? Y acá no se puede traer los de tubos de rayo catódico, aquí en este momento sí, no podemos hacer esa, ¿vale? Los de catódico vienen con distintas tecnologías, su funcionamiento que se trató de explicar el año pasado. Entonces, tenemos el width y el height, los píxeles. Hicimos una resolución ya, ¿no hay 20? Listo, la sesión, tengo otra formación. Hicimos una resolución donde hay más de ancho que de largo. Y estamos cumpliendo con el requisito de que, estamos cumpliendo con el requisito de que mi bus de direcciones, la parte de baja, va a decirme máximo cuántos píxeles va a haber, y la parte alta me va a decir cuántos periféricos tengo. O sea que acá yo podría estarles diciendo, si en la parte baja les digo, por ejemplo, no sé, 1001, allí le estoy diciendo que a ese píxel me envíe un dato, me envíe algún dato que viene del bus de datos. ¿Entendimos?
si a este le mandara, entonces dijera 1-0, esto es la dirección que se tiene que colocar en el píxel, este va a ser el píxel, si yo hablara que va a ser el monitor. O sea que en la parte alta del bus de direcciones tengo que enviar ¿qué? La dirección del bus, la dirección de la pantalla. O sea que tendríamos este primero, segundo. Tenemos un microprocesador que es lo que tenemos que empezar a trabajar, a hablar, ¿sí? Saber qué, cómo funciona esa vaina. Pero el microprocesador, yo lo estoy arrancando de afuera hacia adentro. Entonces, de la afuera, estoy arrancándolo de la afuera hacia el dentro. Para la afuera, ¿cómo nos vamos a comunicar? ¿Sí? Entonces, vamos a enviar unos datos por el bus de datos. Se están enviando unos datos, ¿sí? Ahora, el bus de direcciones tiene que mandar ¿qué? La dirección. ¿Cuál es la casa a la que ustedes quieren llegar? Inclusive, deberían decir también, si la casa tiene miles de cuartos, ¿cuál es el cuarto donde quieren colocar la información que sacan del dato? ¿Cierto? Que sacan del dato. Y a su vez, decir, no sé, el barrio, la casa que vamos a manejar, a trabajar. ¿Listo? Ahora el bus de control, por ahora, tan solo estoy viendo en ese protocolo y esa trama de control que no es de solo 2 bits, ¿sí? Tan solo estamos hablando si se va a escribir o si va a leer, write, read, ¿cierto? Entonces, la memoria, ¿qué puede hacer? Por ejemplo, la memoria o un disco duro, ¿qué puede hacer? ¿Leer o escribir? ¿Se puede o no se puede hacer eso? En la memoria, ustedes tienen la memoria puede escribir y la memoria puede leer. Puede leer, sí. Las dos. Entonces, este señor puede hacer las dos cosas. Si el señor puede hacer las dos cosas, entonces la memoria podría haber un bit en la trama de datos que se envíe, que estamos ya estandarizando. La trama de datos que vamos a enviar va a ser ¿de cuánto? Va a ser una trama de 8 bits. ¿Sí? Esa trama de datos que se envían de 8 bits, por ahora, ¿sí? En este computador que nos estamos inventando, vamos a decir la primer de esa trama, el primer bit que se va a enviar, va a decir si se va a escribir o se va a leer. ¿Sí? Los demás bits tienen un significado también, que vamos a aprender poco a poco qué hace, ¿sí? Por ahora yo estoy diciendo, escribamos, mandemos y escribamos esta vaina, entonces no que sea un read, sino que sea, hagámosle de color rojo, ¿sí? Vamos a hacerlo un write, entonces debe enviar C0, debería estar en qué estado, en 1, para poder ingresar datos al tipo de almacenamiento que tengan, RAM o tipo de almacenamiento que pueda almacenar a largo plazo, una ROM, ¿vale? Entonces, ya saben, el bus de control estaría en estado 1, ¿listo? Pero la memoria, también diríamos, la memoria puede sacar, y lo que queremos es hacer ¿qué? Leer. Si yo voy a escribir, voy a utilizar el W, si yo voy a escribir, el bus de datos está ocupado o desocupado. Si yo voy a escribir el bus de datos, ¿debería estar ocupado o desocupado? ¿Quién me responde? El bus de datos desocupado. ¿Si va a escribir? Sí, si voy a escribir el bus de datos, ¿cómo debería estar? Pero no, David. Desocupado. Voy a quedar... A ver. No. Santiago. Ah, acabaste de llegar, Santiago. Bueno, entonces, si el microprocesador saca un elemento, ¿sí? Si lo saca, está sacando algo, y quiere guardarlo, y lo quiere guardar, lo va a guardar acá. Entonces el bus de datos debería tener un elemento a ser guardado, o sea que el bus de datos debería estar ocupado. Esto debería estar ocupado en el puntico rojo. Si yo voy a escribir, el bus de datos debe tener algo para escribir. ¿Sí me hice entender? Ahora, ya no voy a hacer el chulito rojo, sino voy a hacerlo de, no sé, ¿read de qué quieren? ¿Azul les parece? De millonarios. Vámonos con el azul. Bueno, eso no es azul. No, entonces, millonarios es muy malo eso y no, ese ejemplo no da. El de Armenia. Porque no cuadra. O sea, el procesador como está saliendo súper bueno, no merece un azulito. Claro. ¿Qué color? ¿Armenia no. ¿Qué color es? ¿Verde? ¿Armenia verde, es? Sí, un verdecito, pues ahí como por el Quindío. Entonces el Quindío, vámonos. Entonces, Gruy, estamos escribiendo. Ahora lo que vamos a hacer es
Leer. Vamos a leer. O sea que ese cero, control cero, debe estar, ¿sí? Control, control en inglés, control, debería estar en un estado, el C0 debería estar estado en cero, para saber que vamos a no leer, sino, no vamos a escribir, sino leer. Vamos a leer, vamos a leer. Como vamos a leer, ¿cierto? Lo que haya en la memoria, como vamos a leer lo que haya en la memoria, ¿cierto? Yo diría que el bus de datos debe estar vacío, ¿sí? Si ven la memoria, tiene un camino bidireccional también en el área de datos, puede ser bidireccional. La memoria es la que va a mandar la información para ser guardada en el bus, para ser no guardada. Eso se está enviando en el bus de datos, se envían un 50, 50, 50, 50, o sea que el bus de datos va a estar ocupado, ¿sí? Por eso, por ende, antes de que la memoria envíe los datos, pues el bus de datos no puede estar ocupado, eso es rápido, eso es muy, muy, muy rápido, eso es muy rápido. El bus de datos en un momento se llena, en otro momento está ocupado, llena ocupado, ¿sí? Para este caso, el bus de datos debería estar desocupado para que la memoria pueda mandar el dato acá. ¿Pero qué? Pero el bus de direcciones tenemos que enviarle cuál es la dirección y la casa que queremos sacar la información, ¿sí? Y el bus de control debería tener en toda su trama, en todo su protocolo de comunicación, en esa trama, deberíamos identificar que ese cero esté con cero. Así sacamos un dato. ¿Listo? Estamos hablando de la comunicación del microprocesador con un mundo externo, ¿vale? Con un mundo externo. Entonces, para la próxima sesión de formación, por favor, no sé si tenga acá más espacio, quiero que me hagan, así como les hice en este momento, un diagrama funcional de cómo el microprocesador se comunica con el mundo externo, quiero que me hagan un diagrama simple, sencillo, de qué elementos debería tener el microprocesador. Hoy ya mencionamos algunos. Debería tener registros, o múltiples registros, o unos registros, ¿sí? Entonces debería tener registros. Ya les estoy haciendo la copia, les estoy ayudando. Debería tener otra cosa. Hablamos de unos procesos que hace el microprocesador internamente. Entonces, en la copia que les estoy haciendo, ustedes tienen que trabajar eso en el tablero, eso va a ir a su guía de aprendizaje y eso va a estar calificado. Ahí deberíamos tener que, yo les dije por ahí que hay una unidad aritmético-lógica, y esa unidad aritmético-lógica, pues va a ser unos procesos OA, unos procesos L, lógicos, ¿cierto? Entonces ya ahí se les está dando se les está ayudando, se les está soplando. Entonces el microprocesador debe tener una unidad aritmético-lógica, donde hacen procesos aritméticos, donde hacen procesos lógicos,